son 400 los chiquitos que a raíz de estos asesinatos se quedaron huérfanos de madre. Detrás de cada una de ellas hay un drama, estamos hablando de femicidios. Decidí escaparme de mi casa con mis hijos hace 2 años y medio por el maltrato físico y verbal que recibía de él. En todo este tiempo, cada ocasión que me lo encuentro, me insulta, me golpea. Anoche ingresó a mi domicilio y me dio un culatazo, el cual me desfiguró la cara, me hicieron 8 puntos. A mi mujer le quiero decir que me hace muy feliz que vamos a estar toda la vida juntos. Me hace muy feliz que vamos a estar toda la vida juntos. Entrar a ver la Wanda, toda la cara desfigurada, rapada, es como una forma de no dejar rastros quemando a la otra persona. El encargado me dijo, no, vos sabés que hubo un problema, acá una pareja, la cuchilló. Y al otro día cuando vengo me cuentan, ¿sabés quién fue la chica que vos atendiste en la mesa 6? No hay nada que pueda hacer, ni en una película de terror terminan haciendo lo que hizo esta gente. Me cuesta entender la monstruosidad de esta gente, que hayan hecho lo que hicieron, la frialdad de llamarme nene, cuando ya seguramente la habían matado y enterrado. Mi hermanito estaba en el comedor, entra, escucha gritos en la pieza, él entra a ver qué estaba pasando y se encuentra con que esta basura lo tenía a mi madre, estaba ahorcando. Él intento de ayudar a mi mamá, se la abalanza, lo trata de agarrar el cuello para que la libere a mi madre. Mi madre se logra zafar y cuando trata de huir, esta basura la vuelve a interceptar y la golpeó salvajemente. La desfiguró toda, le dio la cabeza contra el piso, la arrastró por toda la casa, arrebató la vida del mar. Lo único que pido es justicia, nada más. Testimonios durísimos, ¿no? Escalofriantes escuchar los casos que se dan, pero son parte de nuestra realidad. Cada 30 horas muere una mujer en nuestro país como consecuencia de la violencia de género. Y nosotros estamos convencidos que de estos temas hay que hablar para poder hacer algo, para que se termine este flagelo, esta locura. El próximo 3 de junio se va a realizar una marcha y esperemos que la mayor cantidad de gente pueda participar, pueda ser parte bajo la consigna Ni Una Menos para intentar erradicar la violencia de género. Y agradecemos muchísimo también la valentía de las mujeres que hoy nos acompañan, que han sufrido esto en carne propia. Y hoy tienen el coraje de venir a contarlo, porque cualquiera que pueda sentirse mínimamente identificada, ¿no? Cualquier persona que, aunque sea una, que uno alerte o pueda ayudar, ya creo que es algo importante. Laura Miller, muchísimas gracias. No, por favor, estar un placer. Gracias acá. Por invitarme. Sabemos otra que vez. Realmente es muy difícil hablar de estos temas. Sí. Pero me parece que el sentido es este, ¿no? Que yo comentaba recién, que alguien pueda sentirse identificada, que puedas abrir los ojos de una mujer que no se anima a pedir ayuda, ¿no? Y es muy importante, Paula, porque incluso los artistas, que también somos comunicadores sociales, tenemos el compromiso, obviamente, de formar parte, de hacernos cargo y de contar nuestras historias. Yo recién veía el tape y la verdad que no se te puede parar las lágrimas, porque son monstruos. Son monstruos que andan sueltos, que van a seguir haciendo lo que están haciendo a otras mujeres. Y son monstruos a veces con piel de cordero, entonces no sí, son por lo general de detectar, sí son, ¿no? Por lo general sí son. Incluso los, obviamente, por la violencia de género abarca la psicológica, la económica, la sexual, la física y la emocional. También todos nosotros lo son, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que acá se está tratando un tema que es el femicidio. Una mujer cada 30 horas está muriendo. Yo ayer contaba el caso de esta chica, que de esta señora que mataron en Florencio Varela a mazazos en la cabeza. Sí. El ex marido ya tenía 7 denuncias. Sí.
Claro. Sí. O sea, ya la había privado de su libertad en una posibilidad, le habían hecho la denuncia, y ya la había roto, no me acuerdo, bueno, las costillas también, y tenía 7 denuncias, y el señor estaba suelto. Es increíble. Bueno, vamos a presentar también a Karina Gonella, que ha sido víctima de violencia de género, que ha venido con su abogado, el doctor John Ragusa, muchísimas gracias. Y también está Paula Ojeda, que es abogada especialista en violencia de género. Y esto que vos comentabas, Laura, es un tema muy importante que me parece que hay que hacer hincapié, ¿no? Cómo se cajonean a veces las denuncias, cómo hay crímenes que uno siempre tiene la sensación de que se podían haber evitado. Pero por supuesto que se pueden evitar y a ver, a raíz de todo esto que se generó con esto de la violencia, vamos a destacar que es la primera vez en la historia que la violencia contra la mujer es parte de la agenda política. O sea, por eso tenemos que aprovechar todo lo que está pasando al mango y para... Y que existe la figura del femicidio. Exactamente, ¿no? Y que existe realmente. Yo, la verdad que, a ver, la cantidad de mujeres que me están llamando o escribiéndose, comunicándose conmigo, la cantidad de personas en el país entero que van a hacer la denuncia y no se la toman, es una cosa escandalosa, asusta ya, de verdad, y van con la cara desfigurada, claro, y no le toman la denuncia. Y agrego, con lo que cuesta hacer la denuncia, sí, claro, porque hay mucho de tabú, mucho de pudor, ¿no?, en esto, o sea, muchísimo, con lo que cuesta llegar a esa instancia, tener que ser revictimizada y porque además este ninguneo es tremendo. Por lo general esta gente ejercen una violencia económica sobre la mujer, entonces hay mucho miedo y muchas cosas en el medio, razón por la cual hay mujeres que no se animan a hacerla. Entonces, cuando te animás y vas a la comisaría con todas las pruebas y no te toman la denuncia, sí, ya la verdad que es una cosa de loco. Karina, contanos lo que puedas de tu caso. Mi caso es bastante complejo porque él pertenece a una fuerza actualmente, es comandante principal de gendarmería, con lo cual hoy un poco le comentaba a Laura que ella habla de los expedientes cajoneados. Bueno, mi expediente civil se encuentra archivado en estos momentos. ¿Vos sentís que por él pertenecer a la fuerza? Totalmente, resultó todo más totalmente complicado. Porque de hecho, bueno, todos los episodios, el primer episodio, después de que decido, nosotros vivíamos en un country en Pilar, ya había sucedido que él se había gatillado su arma en la cabeza, diciéndome, ¿no entendés que sos la mujer de mi vida, que yo te amo, qué querés, que me mate? Y vos, es como que... Y se gatilló sin bala, imagino. No, no, su arma siempre está cargada, él tiene muchas armas en su poder. De hecho, bueno, es gendarme, con lo cual tiene acceso a armas que no tiene la policía. Ay, y una instrucción militar. Se gatilló su arma reglamentaria, calculo que sería, no entiendo mucho de armas, en la cabeza, diciéndome eso. ¿Y qué pasó? ¿No salió la bala? No, no, se gatilló, pero no disparó. La recámara estaba vacía. ¿No? Ah, ok. Es como no un elemento de presión como para... Sí, claro. Veníamos de un viaje con nuestros hijos, porque no tenemos hijos en común, pero sí, él tiene los de él y yo los míos, y veníamos, los chicos se acaban de bajar de la camioneta cuando sucede esto, con lo cual yo entré. ¿Cuántos hijos tienen, Karina? Cuatro. Él tiene cuatro de diferentes matrimonios. ¿Cuántos hijos tienen, Karina? Cuatro. Él tiene cuatro de diferentes matrimonios. Y yo tengo dos. Y la nieta. Ajá. Después, bueno, continúan los hechos de violencia psicológica. Bueno, el insulto era diario desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y era como sus palabras de amor. Ya lo último sonaban como el te amo, pero era el insulto constante. El no dejarme 2 minutos si no atendía el teléfono. Tenía toda la casa llena de cámaras. Vigilaba absolutamente todo, todo, ¿eh? Yo decía, estoy en el patio, ¿por qué me mentís si estás en el comedor? Claro. Nos habíamos mudado de una casa en un country, me alejó de absolutamente todo el mundo, que era la idea. Llamo a la policía porque estaba súper violento, porque aparte una persona con muchísima ira, vos no podés entender... Y con entender, armas, al alcance con muchas, de su mano. Con muchas, y con cargadores, y con esposas, y con un montón de elementos que pertenecen a su carrera diaria. Bueno... Sí. Hubo un episodio que fue uno de los primeros en el country, en donde llamaron a la policía. Eso iba a decir. Y ya con la credencial de gendarme, la policía se retiró. Claro. Tenía eso, ¿no?, esa carta en la manga. Sí, la sigue utilizando. La sigue utilizando. De hecho, hoy está en pleno ejercicio de que es gendarme y que es comandante principal. No es que es
Ajá. Después, bueno, sucedieron un montón de cosas. Me quiso quemar con un aerosol, me roció con un aerosol y con un encendedor, pero riéndose como si fuese un chiste a carcajadas. Me dijo, te prendo fuego. Y cuando me doy vuelta, o sea, en realidad me quise correr y salir, me agarró de los pelos y me intentó ahorcar. Cuando me intento ahorcar, me estaba ahorcando, literalmente, me faltaba mucho el aire. Cuando logro empujarlo, porque es una persona bastante corpulenta, ¿no? Quiero gritar y empiezo a hablar, que me dijo, si seguís gritando, me insulta, antes de que llegue la policía yo te mato. Me quiso quemar con una plancha de plancha, yo estaba planchando, me agarraba de los pelos, así que era lo cotidiano, y me quiso la plancha, que me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero de la nada, uh-huh. Inventaba historias con cualquiera, con el vecino, el verdulero. ¿Qué lo detonaba? ¿Había algo que lo detonaba que vos hubieras detectado? No, lo que se le cruzara a él por la cabeza. Yo creo que era el momento que a él se le cruzaba. Sí, claro. Es que no hay un motivo. No hay un motivo. Todo era detonante. El detonante son los celos, ¿no? Sí, los celos también, pero... Hay circunstancias que creo que la mayoría de las chicas que sufren este tipo de situaciones es el sexo. Muchas veces son amenazadas para tener relaciones sexuales. Claro. Es el caso de una compañera que fue la que la trajo más o menos a este mundo, del ambiente, para tratar de ventilar lo que le estaba pasando, claro, en su vida diaria, y... que también le ponía un cuchillo a su hijo recién nacido o de pocos meses en el cuello para tener relaciones con ellos. Bueno, y acá justamente, sí, lo que te quería decir, ¿qué pasa con la revinculación de los hijos con estas personas abusivas y claro, golpeadoras? Claro. Porque esto también, esto no se respeta y vuelven los hijos con padres... Que son abusivos, que son monstruos. O sea, no, es claro. Karina, ¿y cuál fue el episodio que te hizo decir hasta acá llegué? Me entran a robar el 3 de marzo, me rompen la cabeza un culatazo, me dan una trompada. Yo llamo a la policía, lo llamo a él, cuando él está viniendo, como siempre, echándome la culpa de todo, fuiste vos, yo creo que un poco más me acusaba de que él hubiese nacido, porque era así. Viene la policía, él entra, y en la cocina, que era el único lugar donde no había cámaras, ni en el dormitorio donde dormíamos, con su revólver me dice, decime que fuiste vos, HDP. Imagínate mi shock, me habían robado, me habían atado. Claro, lo único que necesitaba era la contención. No. Y ahí fue el detonante, porque cuando vamos a hacer la denuncia, viene el SAME y me dice, señora, ¿usted sufre de violencia? Porque yo estaba en pleno shock. Y también me quedé porque dije, ¿qué? Sí, usted sufre. Me dice, ¿a usted le pegan? Sí. Digo, no, sí, me pegaron. No. ¿Le pega a su pareja, mijo? Porque usted está en una condición bastante delicada. O sea, está en un shock. Le dije, sí. Me dijo, bueno, vamos a llevarla. Cuando me lleva el SAME, me tengo que volver por las amenazas de él por teléfono. Me vuelvo. Cuando me vuelvo, bueno, ahí empieza... ¿Qué cuerpo querés el, sí, el vuelto? Sí, cuando vamos a la comisaría, que no es la primera vez que me lo había dicho, por eso yo continuaba, era la típica, ¿me denunciás con qué cuerpo? Que eso yo continuaba, era la típica, ¿me denunciás con qué cuerpo querés el vuelto? Ay, Dios mío. Hablaba de mi hija, de mi hijo y de mi nieta. Pero bueno, ahí decido, y bueno, obviamente siguió todo ese proceso de que eres comandante principal en la comisaría 40. Yo fui... Igual hay algo para destacar, sí, también, ¿eh? Sí. Hay algunos casos en los que estos sujetos hacen denuncias cruzadas para tratar de minimizar la denuncia que hizo su pareja. Uh-huh. Es el caso de ella. Claro, sí. ¿Qué es mi caso? La denunció como que ella fue la entregadora de ese robo. Claro. Claro, para contrarrestar el peso de la denuncia. No, quiero apelar un poco a Karina, ¿sí? Ayudamos también y hacemos un poco de servicio con este tema. ¿Qué aconsejas que tienen que hacer estas mujeres para estar protegidas? Primero de todo, por supuesto, denunciar. Lo importante que la vigencia de la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las víctimas de violencia de género, para la prevención, la sanción y la erradicación. Y lo importante es que en todos los ámbitos donde se desarrolle tus relaciones interpersonales, no es solo en el hogar, en el trabajo, no sé, si vas a un culto, a una religión donde te dicen tenés que aguantar lo que te dice tu marido, entonces es importantísimo eso. Otra cosa que con la ley tenemos...
que no solo la víctima puede denunciar, también lo puede hacer un vecino, un familiar, un hijo, una madre, una amiga. Uh-huh. Por eso es tan importante la concientización, ¿sí? Claro. Y que yo felicito a Laura que pueda salir en los medios como persona conocida, porque es la forma de llegar a todos. Bueno, yo pensaba en algo, ¿no? A raíz de lo que dice la doctora, ¿no es cierto? Me parece, y le pregunto tanto a Lau como a Karina, que hay un despertar por parte de la sociedad puntualmente ahora, y gracias también, coincido, gracias por ejemplo el testimonio de Laura. Laura era conocida y no era justamente conocida por su vida privada, por contar su vida privada, era conocida por sus cualidades artísticas, por su carrera, por sus canciones. Digo, y todo lo que implica venir a la televisión a contar y a remover todas esas situaciones, por supuesto por vos, Karina, me parece como que Laura fue como el disparador que generó que en los medios se empiece a tomar con mucha seriedad y que seamos conscientes, la concientización de lo que sufren y padecen muchísimas mujeres. La pregunta puntual es, ¿creen que hay justamente un despertar, que la gente se empezó a dar cuenta que hay muchas mujeres que la pasan mal? Yo creo que sí. Y esto de cambiar el pensamiento, algo habrás hecho. Bueno, sí, yo quería hablar un poquito de eso. Bueno, vos viviste un momento un poco feliz hace poquito cuando fue el programa de Mirtha Legrand, que te hizo esa pregunta tan desubicada, ¿no? Vamos a compartirla si la gente sabe de qué estamos hablando, dale. Como antecedente, saber que es violento. Pero bueno, viste, yo trataba de no meterme en las relaciones de él con su entorno. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres. ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que además no, nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Ya sé, ya sé. Pero el motivo por el que levantaba la mano. ¿Los motivos? Cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón. Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo. Corta, por ejemplo, tu escote, porque viste que a algunos le pasa por ahí. No, a él, particularmente a él le pasa por cualquier lado. Claro, bueno, después la quiso arreglar un poco Mirtha y sé, de hecho, que te ha pedido disculpas. Te ha pedido disculpas, ¿no? En vivo y pero fuera, claro, del corte también. Le salió del alma, ¿qué hacías vos para que él te pegara? Y la verdad, no hay que ser hipócritas, hay mucha gente en la sociedad que tiene metido eso. Claro. Nuestras abuelas pensaban así. Sí, exactamente. O la violaron porque tenía la pollera muy corta, es culpa de ella. Bueno, me gustaría ver si ustedes pueden contar para abrir los ojos de esa gente retrógrada que tiene eso instalado en la cabeza. ¿Cómo es estar en ese lugar? Porque, se piensa eso, que por un lado es culpa del otro y que le pasa solamente a una determinada extracción social, ¿no? No, esto, como yo lo dije, esto le puede pasar a todo el mundo, no importa la razón social, no importa si tienen plata, si no tienen plata, si fueron a un colegio privado, estatal, o no fueron a ninguno y se quedaron en su casa mirando el techo. Esto le puede pasar a cualquiera y las personas los victimarios, es decir, los que lo realizan, pueden ser de cualquier lado, y a ver, es muy difícil explicar el proceso, ¿sí? Porque de verdad que tenés que vivirlo para explicarlo, pero se van dando muchas cosas al mismo tiempo. Primero te van a te muestran una faceta encantadora, para que vos lo idealices y te des cuenta que sin él, viste, con él todo. Una vez que agarran a la presa, porque nosotros somos eso, automáticamente empiezan muy paulatinamente a alejarte de tu entorno, porque saben que son los únicos que te pueden llegar a alertar, porque lo ven desde otro punto de vista. Las personas que te rodean siempre tienen un defecto, ¿no? Esta no me gusta por esta, aquella no me gusta. Después, paulatinamente, también empiezan a bajarte la autoestima, que es un trabajo muy de hormiga y lo hacen a la perfección. Ellos trabajan con un reloj suizo en eso. Claro, porque estamos hablando de personas inteligentes. Lógico, ¿verdad? Que son manipulables por... No, obviamente. Yo que me creía que, viste, me llevaba el mundo por delante y un montón de cosas, no podía creer lo que había pasado. El trabajo de autoestima es muy importante, porque ahí empiezan las frases de sin mí no sos nada, y que te lo llegas a creer, eso es lamentable, te lo llegas a creer. Cuando te tienen bien bajo, que te sentís como un trapo de piso, ahí empiezan con, obviamente,
ya una agresión más fuerte. En la agresión más fuerte pueden pasar dos cosas. Como yo, por ejemplo, que me iba de la relación, porque yo estuve 2 años y medio, pero no de corrido. De hecho, 7 meses estuve en Europa cantando, lo dejé. Después 2 o 3 meses estaba y cuando veía una situación violenta lo dejaba, lo volví a dejar otra vez. Pero te vienen con, por favor, entendeme, voy al psicólogo, te lo juro, que te empiezan a llorar, te empiezan a prometer y un montón de cosas, voy a cambiar. Cambian por 10 o 15 días cuando vos volvés y después vuelven a mostrar lo que son, en definitiva lo que son. Con algunas víctimas les cuesta más, conmigo le costó un poco más, pero hay mujeres que no les cuesta nada, que de hecho el día de hoy, el otro día me escribió una chica y me dice, no, pero él me dice que me quiere. Y una de las cosas que yo traté de plasmar en la canción Invencible es que esto no tiene nada que ver con el amor, claro. Es desamor, claro. Está totalmente alejado de lo que es querer a alguien. Y bueno, es una manera tóxica de amar, digamos. Es una manera terrible. Para mí no es amor. Ellos entienden el amor de esa manera, claro, exactamente. Dominándote. Sí, para ellos es normal. Sos una posesión para sí, ellos. Sí, sos claro. Un objeto, por supuesto. Y después, son personas enfermas. Claro, sí, claro. Total, son patológicos. O sea, yo creo que esto no se vuelve. No. Claro, no. Y como lo hacen en nombre del amor, que este amor absolutamente enfermo, supongo que a uno le debe costar más todavía. Es que y además, porque hay un punto en que vos no sentís como hasta la necesidad de yo lo puedo cambiar y lo puedo ayudar. Sí, claro, te pasa eso. Sí, te pasa obviamente. Eso. Claro. Te pasa porque siempre continuás. Claro, sobre todo las personas, las mujeres que nos creemos la mujer maravilla, que todo lo podemos, de ahí fuimos. Bueno, a eso iba. Ahí estamos perdidas. Te pregunto algo muy privado. Sí. Pero, digo, uno, viste que la ves a Laura y decís, bueno, es linda, es exitosa, es un, en el buen sentido, pero un minón, viste, una mina que llega y pisa fuerte y deja una huella. Y así todo, tuviste que transitar y estás transitando por una situación así. O sea, no es que solamente se la agarran con las mujeres sumisas, digo. No, corrompen de modo tal. Es más, para ellos es, sí. Tienen, voy a decir una, no sé, bueno, no es una guaranada, pero es orgásmico para claro. Ellos poder sí, someter a una persona como yo, ponele. Bueno, la pregunta es, este momento bisagra que estás viviendo. Sí. ¿Cómo crees que te va a cambiar o afectar el día de mañana? Digo, hay una Laura antes de este episodio, sí, que conocíamos todos, profesional y personalmente, sí, y evidentemente va a haber una Laura después. ¿Cómo crees que se va a perfilar esa Laura del día de mañana? Puntualmente, con lo que me costó salir de este vínculo y todo lo que sufrí yo y mi entorno, obviamente, porque ellos sufrieron a la par conmigo, la sensación que me da es que, viste, como el ave fénix que resurge de las cenizas, puntualmente y literalmente hablando, porque... es muy duro salir, es muy duro transitarlo, es muy duro salir a contarlo. Yo lo hablé con mi familia y le dije, voy a hacer esto. Te apoyamos 100%, estamos orgullosos de vos. Yo sé que el día que tenga hijos se van a sentir orgullosos de mí porque tenía la obligación de hacerlo. Pero sí, de verdad que cambió mucho mi forma de plantarme en la vida y mi forma de observar a la gente. Sí. Cuesta superarlo. Ah, sí, bueno, yo todavía estoy en esa instancia y obviamente lo hice por con terapia, si no quizás no hubiese podido salir, por eso es tan importante también si tienen la posibilidad de ir a terapia hacerlo. Es muy difícil salir, hay mujeres que están 7, 8, 10, 15 años con tipos golpeadores en sus casas, sí, o violadores psicológicos, como les digo yo. Es muy complicado, muy complicado. Vos recién mencionabas el entorno, creo que es una variable importante en todo esto. Me gustaría después hablar un poquito de eso. Pero antes las voy a invitar a compartir el testimonio de otra famosa que se animó. Uh-huh. No había hablado de esto y hace muy poquito salió, dio la cara y contó su experiencia. Carolina Papaleo, vamos a escucharla. Yo la verdad que gracias a Dios tengo los padres que tengo, que digamos mi familia les ha ocurrido otro tipo de cosas por temas políticos, y lo que tienen es una capacidad de resiliencia y de humor, una capacidad de resiliencia y de humor sobre la situación como para distanciar, también debe ser una deformación profesional. Yo lo que creo es que cada vez que lo sacaba algo tenía que ver con ese aparecer mío en esa cuestión de quién era yo, de ser mujer. A mí lo que me ocurría fue, yo viví todo lo que el proceso de la violencia psicológica. Porque yo creo que las mujeres
termina, digamos, las mujeres terminamos muertas, pero es un proceso largo, como acá diciendo, no es que de la noche a la mañana, no es que se levanta y un día te clavó un cuchillo o te incendió, sino que hay un proceso, y yo el proceso le hago el paralelo como la rana hervida, viste que si vos querés, una rana la querés cocinar, la pones en aceite caliente y la rana salta, la pones en agua tibia y la pones a fuego lento, la vas cocinando, un día la rana está absolutamente dormida, atontada, entonces se queda ahí y ahí la cocinaste. Esto es lo mismo. ¿Qué es el fueguito? ¿Qué es ese caldeado lento? Es la descalificación. Y la desvalorización permanente sobre todo. Sos una tarada, no sabes manejar. Te denigraba, no de podés, alguna claro, forma, decís vos. Es una cuestión de insultos, es atacar... bueno, el ser, atacar la autoestima, atacar, entonces ya pasás a no tener seguridad de nada. Por eso dice, no, pero vos con el carácter, ¿qué carácter? O sea, estaba, ya te adontó, te duerme. Bueno, casi al mismo tiempo, Laura y Karina sentían, ¿no? Sí. Sintiéndose absoluta identificación con el relato. Tan importante. Sí, porque son como de manual, ¿no? No, sí, es que claro, es patológico. Es patológico y por supuesto que es repetido. Yo me sentí súper identificada también con las palabras de ellas porque la descalificación es permanente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que venía con programas a acompañarme, que yo iba a cantar o a una entrevista y segundos antes de entrar te decía... que estaba horrible, que me quedaba horrible lo que tenía, que estaba gorda, que, o sea claro, permanentes... con ese fuego lento que me lleva acá, claro, que te bancás esas cosas, y lo soportás, que te las creas, ¿no? O sea, vos porque creas todo lo que ellos dicen. Ahora, en general son procesos que llevan un tiempo, sí, un prolongado, ¿no? Ustedes, por suerte... están acá, lo pueden contar. Muchas mujeres, lamentablemente, una cada 30 horas no lo puede contar, no. y esto termina en un femicidio, termina en la muerte de esta mujer. Ahora que salieron, que pueden hacer una mirada retrospectiva y analizar un poco las cosas con frialdad, evidentemente es dificilísimo salir, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, no, de la cantidad de casos que escuchamos. Pero, ¿qué signos, ¿no?, pueden detectar las mujeres que están metidas en una relación así para decir, voy a terminar, puedo terminar mal, tengo que parar con esto? ¿De qué se pueden agarrar? Es que es muy complicado. En realidad, claro, no tenés nada para agarrar. Es muy complicado de explicar. Porque y aún no... cuando salís, continúa también. Bueno, lo que pasa es que te llaman vos. No, yo por eso digo que es muy personal. Particularmente, yo un día me levanté y ya lo conté, y cuando me miré al espejo me dije, ¿qué estás haciendo? Vos no sos así, no era yo. No te conoces en el espejo, no podía permitir que me siga. Porque como la violencia no comienza con la física, comienza con la psicológica, entonces no te das cuenta. Además, no nos olvidemos que hay muchísimas mujeres que sufren la violencia económica, pueden dejar al marido que la golpee porque no tienen de qué vivir, porque el marido no le pasa alimento para los chicos. ¿Y qué pasa con los chicos? Ese es el problema que vive el Estado, ¿no? En ese ámbito, porque la mujer con los psicólogos lo puede superar, pero los niños... Eso quería preguntarle a Karina, ¿no? Porque vos viviste esta situación en un entorno con chicos, teniendo hijos. No vivían, mi hija tiene su pareja con su bebé, mi hijo vive con su papá en la costa, gracias a Dios, muy bien. Y los hijos de él, dos de los cuales no ve porque uno es... Lo que pasa es que este hombre tuvo otras denuncias anteriores también por violencia de género. Con las pruebas que vos tenés, porque incluso te llevó el SAME, no solo que no está acusado por estos hechos, sino que sigue en la fuerza. No se lo pasó a disponibilidad. Sigue con las armas, o sea, él está portando armas actualmente. Y es un atenuante en sí. Yo hoy no terminé con mi historia porque en realidad continúo, porque él se apareció en la casa de mi hija a 50 metros, fines de marzo, él sigue haciendo presencia y cuando vos lo vas a ver denunciar te dice, pero así, con estas palabras que no son las adecuadas para el horario, pero ¿la cagó a trompada, señora? No. ¿La amenazó? No. ¿Y cómo lo denunciamos? Claro. Sí, él puede circular por todos lados, claro, porque mi denuncia civil está guardada. Ahora, ¿las pruebas son necesarias? ¿Las pruebas así tan contundentes son necesarias para hacer? Bueno, son necesarias, pero la verdad, estamos en un momento de cambio donde la justicia está tomando
reacciones, las comisarías y a nivel político también, como comentaba Laura hace un rato. Entonces es importantísimo el momento que estamos viviendo. Tuvimos en el primer informe el caso de Wanda Tadei, sí. Que fue paralelo a la promulgación de la ley. Sí. En el caso de Wanda, cuando antes de que ella falleciera por quemaduras, había una estadística donde en 2 años habían fallecido 9 mujeres por las quemaduras. Después de Wanda, en el 2010, ese año hubo 120 muertas. Sí, sí, el efecto. Ayer quemaron a otra chica, ayer quemaron a otra chica, el novio, por celos. Sí, claro. Sí. Ahora, sí, pero sin llegar al extremo de la muerte. Sí, doc. No deja de ser una amenaza coactiva. Entonces, claro, cuando vos vas a denunciarlo a la comisaría y no ven signos de violencia, no te la toman. Claro. La denuncia. Si te la toman, la palabra tuya contra la del agresor. Sí. Y sabes que lamentablemente también. Efectivamente necesitas pruebas. Hay muchas mujeres que mienten. Sí, ese es otro tema. Bueno, pero, o sea, colaboran a esto de que no te crean. Sí. Es pero terrible. Si mienten, no te toman la denuncia. No, bueno, por supuesto, pero ¿cómo sabes? No, o sea, por eso piensan que otras pueden estar mintiendo también y necesitan la prueba. Hay mujeres que mienten porque por cuestiones económicas necesitan o para sacarse de encima. Pero no solamente por eso. La doctora lo. Yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Quizás la doctora me pueda dar la razón. Hace algunos años atrás, las mujeres que se querían sacar de encima a los maridos porque no los aguantaban, claro, sí. Amenazas coactivas, restricción de acercamiento, claro, y otra historia. Hasta que empezaron a hacer denuncias de abuso sexual. Claro. Y hay gente que está privada de su libertad. No estamos hablando de 2 o 3 años, estamos hablando de 6 a 20 años. Sí, es cierto, pero te está hablando de que la justicia está pata para arriba. Yo tuve un caso de un abuso sexual que no hubo pruebas en el juicio oral, pero ninguna clase de prueba, no apareció la damnificada, igualmente fue condenada. Sí, existen esos casos. Y tengo otro caso de una psiquiatra, presidenta de APSA, sí, que denunció a ella, claro, a un inquilino, que le pegaba tanto a la mujer como a una niña menor, y la acusó de prenderle fuego al auto. Él se prendió fuego al auto, ¿no? Y la acusó a ella. Habiendo dicho esto y sabiendo que esto también es parte de la realidad, creo que los números, ahora vamos a compartir unas placas que preparamos, son lo bastante contundentes. Obvio. Como para que una denuncia de una mujer desesperada amerite por lo menos investigar. Una investigación. Sí. Bueno, a mí en el juzgado civil él me soborna, porque me llamaron una mediación después de la denuncia en la comisaría, a mediar. Creyeron nunca que hay que mediar. Bueno, pero el juzgado lo digo con broma, la OED lo creyó. Nunca hay que mediar con esta gente, directamente a juicio. La OED lo creyó así, con lo cual necesitan a hacer una mediación, y él me soborna adelante de la licenciada, la abogada de él, mi abogada de la calle Paraná, que es del patrocinio gratuito, como si estuviese hablando en el escritorio de su trabajo con un colega, y nos quedamos todos así. Yo le dije, no, a ver, y hoy por hoy no tengo medidas y está cajoneado. Es terrible. Hablaba recién yo de los números. ¿Quieren compartir algunas cifras que realmente nos van a poner los pelos de gallina? Porque mucha gente está pensando, son casos aislados, a mí no me puede pasar así. Le puede pasar a vos, le puede pasar a una hija, a una hermana, a una amiga, a todos nos puede pasar. Vamos con algunos números, algunas cifras. En el 2015 ya hubo, presten atención, 140 femicidios en nuestro país. Femicidios es asesinato de una mujer por el hecho de ser. Vos hoy te vas a dormir y mañana ya sabés que hay una menos. Asesinan a una mujer cada 30 horas. Es prácticamente una por día. Es impresionante esto que estamos viviendo. Es para tomar acciones, para tomar las riendas de este asunto. En el 2014 hubo 277 asesinatos a mujeres. El 14%, presten esto es tremendo, pero la verdad que da mucha impotencia, da bronca. El 14% de estas mujeres que terminaron muertas ya había realizado la denuncia. La pauta hay, o sea, de 20 casos, 3, si hubiesen hecho la, en realidad, si el la Estado... ¿La justicia les hubiera dado bola? Claro. Los hubiesen protegido, se hubiesen evitado 3 de cada 20 casos con esto que estamos viendo.
bola. Claro, si hubiesen protegido, se hubiesen evitado 3 de cada 20 casos es con esto que estamos viendo. Impresionante. Además, Paula, recordemos que estas cifras no son oficiales. Son aportadas por ONG. Exactamente, sí. O sea, piensen en todas las que no están... Exactamente. No, y que no son oficiales. No hay organismos estatales que registren, digamos, que hagan estos relevamientos. No, y además en todas las denuncias que no se hicieron. Hay que duplicar estas cifras. 23 de las víctimas, estamos hablando de 277 mujeres asesinadas en el año pasado. Sí. 23 de estas mujeres tenían entre 13 y 18 años. Porque es otra problemática, la del noviazgo violento. Sí. ¿Sí? Donde tendría que incorporarse en la educación, en la secundaria, el tema de la violencia. Claro. Uh-huh. ¿Puedo plantear una dicotomía? A ver, Pau, sobre todo a vos, sos una gran periodista, pero me empieza a hacer ruido algo, ¿no? Digo, me encanta, y también haciendo un poco de corporativismo como periodista, me encanta cuando uno trabaja en programas en los cuales se establece como tema de agenda esto, ¿no? Sí. Porque los medios tenemos un cierto poder, tenemos una llegada masiva, una responsabilidad, ¿no? Una llegada masiva a mucha gente. En este momento hay cientos y miles de cabecitas en nuestro país que están escuchando los testimonios tan valerosos, ¿no? De Laura, de Karina, pero digo, eso está genial y me encanta cuando eso sucede. Pero por otro lado también pienso, y muchos comunicadores suscriben esta idea, que cuando un tema se establece como tema de agenda en la televisión, repercute muchas veces en forma desfavorable en aquellos victimarios en potencia, como si se da el famoso efecto dominó. El tema de prender la tele y hablar tanto de femicidios incita o insta al agresor a lograr cometerlo, perpetrarlo. Digo, me hacía un poco de ruido, lo quería plantear, a ver qué mirada tenían ustedes del tema. Bueno, eso te habrá surgido a partir de lo que decía la abogada, la doctora, con respecto al tema de Wanda Tadei, ¿no? Que una vez que se conoció, pero en todo caso lo que creo yo, lo que se puede multiplicar o generar un efecto multiplicador es sobre la metodología, ¿no? Uh-huh. Que quizás aviva giles o le das ideas a determinadas personas, pero el espíritu del golpeador ya lo tienen incorporado. Creo que por el otro lado, lo que decíamos al comienzo, el hecho de hacerle abrir los ojos, de hacer que una mujer que está en esta situación tome coraje de hacer la denuncia, de pedir ayuda, que es algo tan complicado en esta situación, creo que ya salimos ganando, ¿no? Ampliamente. Es mi opinión, no sé si ustedes por supuesto. Y quiero, yo lo que quería aclarar, Paula, si me dejas, es que el 3 de junio no es una marcha, no es que vamos a marchar, sino que nos encontramos todos. Es una convocatoria que nos encontramos todos en la Plaza Congreso a las 17 horas y va a ser lo mismo en cada monumento y plaza de todas las provincias de Argentina. Es decir, la gente va a ser impresionante, los millones de argentinos que vamos a salir a pedir por esto. Va a haber un escenario en la Plaza Congreso en donde periodistas, escritores, y artistas, bueno, se van a leer 5 puntos que estamos pidiendo para que todos los políticos se comprometan a hacer estos cambios, y se van a leer esos 5 puntos, en uno de los cuales está esto de las estadísticas oficiales, además del tema de la tobillera localizadora para ellos, bueno, en fin, son 5 puntos muy importantes. Y esto, como yo lo dije al principio, acá no hay un partido político que lo arma, esto lo armó la gente, e invitamos a todos los partidos políticos que quieran sumarse para aportar y para ayudar a esto que es tan importante y tan terrible. Por ejemplo, se comunicó conmigo tanto Ciudad como Nación, y les agradezco profundamente. Yo no tengo la camiseta de ninguno, pero que para se hayan acercado tanto oposición como oficialismo, creo que también es algo histórico. Claro. y vale la pena valorarlo también. La legislatura está redactando una ley que se va a presentar en un mes y medio. Ritondo, que es el vicepresidente de la legislatura porteña, lo está haciendo, y ahí voy a estar, cuenten conmigo. Y también, bueno, Nación, estuve con el Consejo de la Mujer hablando, incluso tuve una reunión con ellos, hice un spot que va a salir ahora para alentar a la marcha del 3, así que la verdad que nadie quizás esperaba que esto tenga tanta atención. Claro. De todo el mundo, ¿no? Porque no es solamente mostrar el cartel en las redes sociales, de verdad que se está generando algo que es histórico. Sí, hay que, como decíamos con el tema del fútbol, hay que involucrarse, claro. No solamente pedir que otros, en este caso, hay legislación que se puede aplicar. El tema a veces es que no se cumple o
que no existe la infraestructura necesaria, ¿no? También para que se cumpla. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la restricción, bueno, yo la tengo, la restricción perimetral de persona. Pero el tema es quién controla, porque yo he escuchado tantos casos, mujeres que han logrado la restricción perimetral, su marido se puede acercar y después el marido viene, no la respeta y no hay nadie que controle. Por eso es tan importante que la denuncia no es el punto final de la cuestión, sí es el comienzo de una nueva etapa, donde es importante las instituciones, las ONG, la familia, los amigos, sí, porque también se tienen que involucrar. Y si no toman la denuncia, ¿qué tiene para hacer esa mujer? No, si tiene... no, la denuncia es obligatoria, la tiene que tomar tanto la fiscalía de turno como la comisaría, tiene que tomar la denuncia. Pero si van y no tienen los signos de violencia, esa es la función que está cumpliendo ahora la Oficina de Violencia Doméstica. Que se encuentra lo que no hacen las comisarías, pero, lo está haciendo, claro, la oficina de violencia doméstica. Claro, pero en la mayoría de las provincias no hay. Yo pregunto qué es lo que puede hacer claro, una de la persona. Mujer, no hay comisaría. Sí, la provincia es, aún se agrava porque se conocen entre ellos. Está bien, pero, la inquietud de Iván, vamos a tomarla como una cuestión práctica, digamos. Sí, una mujer que tiene la decisión de denunciar y ahora además de la mujer, como decíamos, lo puede hacer alguien de su entorno. ¿Cómo tiene que actuar? Y en la Valle, ¿a dónde acude? La Valle 1250 está la oficina de la violencia doméstica y donde ahí pueden realizar la denuncia. En la provincia de Buenos Aires hay fiscalías, ¿sí?, donde hay conflictos sociales y de violencia de género. El problema y la temática está en el interior, como decía el doctor, en los pueblos, donde es muy común y donde el comisario, que es el quien debería tomar la denuncia, es amigo o amigo de pequeño del agresor. Claro. Por eso es importantísimo la concientización. Claro. Bueno, las líneas telefónicas nuevas, el 144, una línea de ciudad que es un 0800, como sí, que y eso es, que es más fácil, que en el 0800 fiscal además te dan abogados gratis, psicólogos, y además si necesitas dinero para también te lo pueden dar. También está, no solo para la violencia de género. Sí, además de obviamente la línea 144. Es importante también que cuando concurran a la Oficina de Violencia de Género, vayan con un correlato ordenado de lo que le sucedió, porque muchas veces pasa que la denuncia queda plasmada de una manera que no corre. Claro, eso en muchos casos, imagino que debe ser difícil, ¿no? Porque cuando acudís en un estado de desesperación... ¿Qué se espera de la otra parte? O sea, va la mujer, se presenta a la comisaría con su problema, hace la denuncia. Sí. ¿Qué es lo que tiene que recibir de la otra parte? Y ahí la oficina... Un certificado de denuncia, en el caso de la comisaría, el certificado de la denuncia, donde tiene que obrar, obviamente, el número de sumario. Donde está tramitando, o sea, el expediente policial donde se labraron las actuaciones. Y obviamente el juzgado que interviene, el fiscal que interviene, y ahí sí ya te podés presentar como querellante y seguir presentando pruebas. Quizás ahí puede llegar a cambiar la carátula de la causa. Vos haces la denuncia hoy, porque hoy te golpeó. Pero hace 5 años que te viene golpeando. Claro. Y vos por ahí tenés pruebas de hace 5 años atrás, fotos. Pero está bien lo que dice Iván. Sí, claro. Esta mujer que va a hacer la denuncia tiene que volver a la casa a dormir con el enemigo. Ese es el problema. Hay refugios, es inmediata actualmente. Sí, claro. Cuando de la oficina se envía todo el informe al juzgado, la exclusión es inmediata y el perímetro. El tema es que se cumpla. No se cumple. En mi caso no se cumple. Yo me quedé afuera con lo opuesto del robo, que era antojota, o sea, porque me vestí así nomás. Y él se quedó en la casa. Sí, sí. Y yo me quedé afuera, que es más, el 137 que se portó divinamente, me llevó de la comisaría a la OBD, de la OBD a provincia, que no pueden pasar ellos porque son nada más que de capital. Me llevaron hasta la casa de mi mamá en provincia, porque casualidad en la OBD me cruzo con el señor, así que nos tuvieron que separar y yo me quedé en la calle. Por eso hay que contar, ¿no? Porque... ¿cómo tiene que hacer? Porque, a ver, después en la práctica, más allá de la causa, la mujer esta, usted dice que lleva un orden cronológico, la verdad que creo que cuando llega a ese punto está desesperada y cuenta lo que puede, ¿no? Usted quizás lo que plantea es que vaya con un abogado letrado, con exactamente. Que se asesore con un abogado gratuito, con un abogado particular. Pero el tema es que la mujer que es golpeada no toma la decisión una sola vez. Claro. Son 20 veces que toma las decisiones. Y las 20 veces va con algo a la comisaría, ya sea con una foto, con un testigo, con algo. Y no se la toman o no se anima
a llevarla adelante. Bueno, eso definitivamente es algo que entonces, tiene que cambiar, ¿no? Y que claro, creo que pues, esta marcha de julio tiene que servir todo eso, y ese correlato ordenado. Tiene que servir justamente para este tipo de cosas, ¿no? Por más supuesto. Allá de esperar leyes y cambios legislativos que quizás lleven un poco más de tiempo, las cuestiones prácticas, las cuestiones de la aquí ahora, ¿no? De que estas mujeres no sigan sufriendo, no tengan que volver a la casa para que las sigan golpeando y quizá con la denuncia de hecho, como vimos en las estadísticas, terminen muriendo a pesar de haber acudido a pedir ayuda. Eso es lo que tiene que cambiar ya. O peor aún, si estuvo preso, nadie le avisa a la víctima que le dieron la libertad. Impresionante. Bueno, esperemos que sea multitudinaria la convocatoria del día miércoles. Está buenísimo que ahí vamos a estar todos. Que haya por lo menos en las redes sociales, que haya habido tanta repercusión. Sí. Esperemos que sirva de algo, ¿no? Sobre todo eso. Esperemos. Muchísimas gracias y otra felicitación por la garantía de habernos venido a contar. Gracias a vos por